Buenos días, vamos a empezar de a poco, vamos. ¿Se escucha? Sí, se escucha bien. Bueno, bárbaro. Bueno, muy bien. Vamos a ir empezando, vamos a esperar un poquito. Mi nombre es Rafael Julián. Van a tener conmigo, con Julio Ortiz, los viernes, clases. Bueno, ustedes ya empezaron con algunas, ya me han dicho porque he dado en la anterior comisión, acabo de dar en la comisión, ¿alguno fue de la comisión anterior? ¿No? ¿Lo tuve en alguna, estuvo en la anterior comisión? No, no. Bueno, así que doy doble turno hoy viernes. Estoy de las 4:30. Bueno, esto va a ser una clase introductoria, no va a ser muy compleja. Vamos a ir trabajando a medida que vayan. ¿Cuántos chicos son? No saben, ¿no? Quizás las clases, vamos. Bueno, vamos. Mientras empezamos, se van conectando más chicos. Vamos viendo, bueno, ustedes ya empezaron con las. ¿Alguien la cursó? ¿Tuvo, dio libre, rindió libre conmigo, con el doctor Taza? ¿Nadie la cursó? Bueno. Bueno, hace poco vieron Penal 1. ¿Cómo están? ¿Alguien le gusta el derecho penal? ¿No les gusta? Vamos a ver una clase introductoria, pero más o menos vamos a utilizar los tipos penales para ir corrigiendo algunas cuestiones. Libros, bueno, van comentando qué libros tienen, vieron el blog. Yo recién compré el de Buen Padre de 2018. Ayer, antes de ayer. Sí. Nosotros tenemos una forma de dar en la cual nosotros, por ejemplo, en los viernes, lo que nosotros damos en clase se toma eso, vamos a estar. Sé que es difícil, los exámenes, si son presenciales van a ser una forma, si son como los anteriores, en el cual yo no participé. Pero yo participo en la libre, quizás puedan ser con multiple choice, con algún caso. Hay como una grieta ahí. Lo pasa, también uno tiene esa limitación de estar grabado que se sube, uno no puede expresarse brutalmente como en una clase que les diría, bueno, paguen las cosas y charlamos de alguna manera. Es como que la verdad que esto de la pandemia es medio panóptico, medio. No quiero ser paranoide, pero. Que te graben y después te suban, es re feo. Más que estoy en mi casa y bueno, me siento. No me gusta, no me gusta. Además, no, si hay algo que tiene. Yo hace más de 20 años que estoy, que soy docente universitario y es como. Y también me gusta, toco la batería, bueno, digo toco la batería porque tan músico no soy, pero el contacto con nada tiene que ser, haber contacto. Esto de las cámaras me siento incómodo, no, no puedo ni siquiera ver si el público. Creo que el profesor de derecho, el músico, es casi como un humorista que tiene que ver cómo está la platea para. Yo veo que ustedes se desmotivan mucho y hay que traerlos, pero bueno, personalmente uno los puede traer, ver cómo está el público, está un poquito bajo, arrancar, es como cuando. ¿Hay algún músico acá? No. ¿No hay músicos? No. ¿Nadie? No, no hay músico. Bueno, hay que elegir el tema para empezar, hay que elegir el tema para terminar, hay que elegir un tema para el medio. No, bueno. Pero es difícil, ¿eh? Es difícil. Y yo que me siento un poco intimidado por la computadora. Quizás volvamos a la presencialidad alguna vez. Tiene una ventaja y tiene una desventaja. La ventaja que me parece que aprueban más desde
desde esta forma, o es un poco más, menos intimidad. Y después, por otro lado, la presencialidad me parece que es un poco mejor. Igual, se los repetía a los chicos de la anterior comisión, ¿cómo podría decirlo? No es tan importante, o a mí no me importa mucho, yo hago las dos veces. Yo, por un lado, soy profesor universitario hace 20 años, pero en realidad trabajo con grupos en la justicia federal y es como que soy un formador, sería como una especie de tipo que está en reserva, forma gente. Inevitablemente es como que no me gusta a mí no decirles lo que en algún momento ustedes tienen que hacer para conseguir objetivos, triunfar, ya no se dice. Porque lo que veo que hemos progresado desde el punto de vista emocional. No soy una persona de 51 años, emocionalmente, ustedes, los chicos jóvenes, son emocionalmente muy superiores. Pero se ha perdido un poquito de disciplina técnica. Nosotros, yo toco la batería, ¿no? Y la batería está bien. Uno estudió también en una época en la cual abría mucho las manos y te ataban las manos. Bueno, eso no se puede hacer más. Es terrible, es terrible. Pero lo que lograba, pero hay un poco de rudimentos. Yo lo que digo es que ustedes tomen este cuatrimestre, no con el objetivo de aprobar, porque la mayoría va a aprobar, no. Nosotros no. Y si no, y si desaprueban, vienen a la libre, preparan un tema, vamos a estar el doctor Taza y yo, y va a salir, o sea, ustedes se van a dar penal 2, no hay muchos inconvenientes. Lo que me gustaría que, y no voy a generalizar porque no los conozco, es que tengan algunos hábitos de repetición, de rudimentos. Todo lo que llevó a las redes es cierta instantaneidad y cierta magia, ¿no? Uno cree que, bueno, nosotros lo decíamos, no, este se colgó la guitarrita y se deja el pelo crecido y se cruza una bandolera y se cree un poeta. No, las cosas no son tan así, ¿eh? Uno puede disfrazarse de algo, pero no ser algo, ¿no? Así que por ese lado les voy a tirar un par de pautas. Primero, la mayoría, y esto lo dije al final, no me gusta decirlo porque se está grabando, pero bueno, lo voy a decir. Nosotros, los penalistas, somos muy criticados. Más los penalistas que tenemos, como lamentablemente, es lo único que. Tocar la batería y ser penalista es lo único que uno aprendió en la vida. En medio como que creo en la unidimensionalidad, siempre lo digo, para algunas cosas. La unidimensionalidad sirve para algunas cosas. Mientras espero que se enganchen todos, que tengamos todos los alumnos, les voy a contar algo, que lo dije otra vez. Yo tengo un ahijado del corazón, yo no tengo hijos, es como mi hijo de él. Un chico que no tenía recursos, nos cruzamos, no tenía recursos. Con mi mujer, él vive con los padres, pero bueno, nos relacionamos desde el lado del deporte y después, bueno, él juega al tenis. Siempre pondero de la unidimensionalidad. El tenista es unidimensional, para bien y para mal. Le está pegando la pelota 8 horas y no deja de pegarle a la pelota, sabe hacer otra cosa. Por supuesto que eso tiene que ver con la depresión después de haber pegado a pelotita toda su vida, la frustración en no llegar, que es lo más seguro, el tema del deporte individual, bueno. Pero lo que digo es que en algún momento uno debe ponerse, en vez de, debe tener esa unidimensionalidad en el estudio o la que a uno le gusta. Por ejemplo, si les gusta, ¿a quién le gusta el derecho penal por alguna situación en especial? ¿Es penalista? ¿Por qué? ¿Quiere ser penalista? ¿Por qué? Casi todos en aquel momento querían ser civil, bueno, y el derecho penal no lo vendemos bien nosotros, no está bien vendido. Yo vengo a vender el derecho penal, pero principalmente para que haya operadores con otra sensibilidad, pero también
con otra disciplina desde el punto de vista dogmático, ¿no? Esto no es. Siempre digo lo mismo, mi sobrino, cuando voy a la casa de mi sobrino, miro arriba y veo, me parece friki ver fórmulas en el techo. Pero él me dice, yo estudio ingeniería, esa fórmula, cuando me distraigo, estoy y miro, uy, está la fórmula ahí. Bueno, es medio friki, pero bueno, y el estudiante de derecho es como que es un poquito enciclopedista, siempre fuimos relajados, un poco no afecto a las cosas que antes sí éramos afectos porque veníamos de una educación que era muy mala desde el punto de vista afectivo, vuelvo a lo mismo, emocional. Éramos criados cuando éramos chicos, marchábamos como si fuéramos soldados, una cosa rarísima, avisábamos la bandera, no nos dábamos cuenta, no marchábamos, hacíamos mover las manos. Bueno, hoy es muy distinto, pero sí lo que ustedes tienen que rescatar es cierta disciplina para el estudio. No importa el método, no importa la forma, pero cierta disciplina para el estudio, y eso de que la magia se entiende. Yo me puedo poner, no tengo pinta de músico, pero bueno, yo me siento en la batería, agarro un palillo y alguna vez empecé con los rudimentos, la goma. Yo cuando quería tocar la batería de chico, fui a un profesor y dije, bueno, una batería, vamos a comprar una batería. No, ahí tenés una goma y después un almohadón, pegale al almohadón. Y estábamos así, yo dije, bueno, es el momento en el cual se deja. Alguna vez Humberto Eco dijo que en sus novelas, principalmente El Hombre de la Rosa, la hizo tan aburrida los primeros capítulos para que tuviera seguidores fieles. El que lo leyera fuera fiel, dice, si pasa ese bodrio, bueno, hay que romper con un poquito, hay que tirar un poquito más de disciplina en el estudio. Pero cuidado, no para aprobar. Ustedes pueden aprobar, desaprobar, nada dice de que ustedes desaprueben derecho penal, de que ustedes sepan o no sepan derecho penal. Nada dice de ustedes, nada dice un fracaso, si lo tomamos así, principalmente no conseguir los objetivos. Lo que ustedes lo tomen como. Pero sí lo que quiero es que la semillita de que den un primer paso, dejen un aspecto pasivo, lógicamente. Alguna vez había un autor, Juan Meneito, que hablaba de la posición pasiva, como la que tengo yo cuando veo la televisión. Respecto de la información de la televisión, él se planteaba, no había redes sociales, nada, planteaba que no le gustaba el televidente desde la relación pasiva que existía entre lo que se transmitía y lo que recibía la persona, no había otra. Bueno, ustedes lo que yo necesito, que a veces pasa, es que les quede en el futuro, el que sea penalista, esa inquietud de... No lo que decía, abrió un libro, como se decía antes, che, abrió un libro... ponete a estudiar. No, esa inquietud de ir hacia ver posiciones, de leer, de dar el primer paso. ¿Por qué? Y lo decía hoy, es increíble, uno fue criado, ¿no?, en una disciplina un poco rara, ¿no? Yo me acuerdo que entré a trabajar a un lugar, al mismo lugar de siempre, yo trabajo en el mismo lugar de siempre. O sea, yo entré quise ser una estrella rock and roll, y terminé siendo un judicial, y hace 30 años que estoy en el mismo lugar. Por supuesto, crecí, pero sigo siendo lo mismo. Pero cuando yo entré, que no me animé a decirlo, alguien dijo, bueno, pero ¿qué me explica esto? Y me dice, dijo una persona, si tengo que explicar, esto te tengo que echar. Por cierto, totalmente brutal. ¿Pero qué es lo que estaba diciendo? Primero, evacuar la inquietud personal, aunque no sepas de dónde sacarlo. Nosotros sabemos que ahora vamos a ver un par de libros, y después uno tiene que dar el primer paso. Tiene que haber una... Siempre digo, si el público, que son ustedes, me pasa a veces cuando era presencial, no los motivo, ustedes no me dan nada, yo me caigo pedazo. Ahora, la verdad, lamento, ustedes se van a enojar, de esta manera yo no puedo desarrollarme como profesor, me cuesta mucho, ¿no? Eso es un tema que lo presencial hubiese sido lo mejor. Pero también sabemos que la pandemia fue una catástrofe, bueno, y les tocó esto. Tampoco se perdieron gran cosa. Pero presencialmente tengo otra forma de llegarles. Porque hay un poco de actuación en el profesor, y también tengo que vender, vuelvo a decir, tengo que vender el derecho penal.
Nosotros en la cancha, los periodistas, tenemos la 10 en la espalda para los futboleros o para los no futboleros. Somos el enganche, somos la magia, pero no hay mucho de nosotros. Los rústicos son los que están al lado nuestro. ¿Por qué? La principal crítica que nos hacen a los penalistas es algo que nos define, que es, uy, hay garantismo, son garantistas. Inevitablemente nosotros aplicamos la Constitución como deberían aplicarla todas las otras ramas del derecho. Sin embargo, el derecho en otras ramas tiene otros intereses y otras tensiones. Quizás nosotros tengamos algún conflicto con el derecho penal desde el punto de vista de operadores. Nosotros muy pocas soluciones. He visto ahora algunas soluciones respecto de rescate en materia de trata, que nosotros somos competentes, donde uno puede hacer algo. Porque el derecho penal nunca pudo hacer mucho, pero bueno, en estos casos con el tema de trata, con el tema de alguna. Pero inevitablemente lo que nosotros hacemos es aplicar garantías constitucionales y quizás sin preguntar a quién. Bueno, nosotros diríamos, bueno, aplican las garantías. Inevitablemente me gustaría que el derecho administrativo tenga la misma relación, la relación administrado-administrador, Estado-hombre. Bueno, todo conectado, vamos a ver. Están pasando de un negativo. Ahí. Voy a poner el teléfono. Tengo a mi ahijado, el corazón, que lo hisoparon, porque fue un torneo internacional, tiene 15. Y lo hisoparon, y tenía miedo del hisopado. Decía, no sé cómo va a ser, a mí me pasó a los 4. Bueno, está en Villa María. Tardamos más que ir a Tokio en colectivo. Los brasileños vienen directamente en avión, todo, tardan menos. Nosotros, pero es increíble. Bueno, lo que digo es que inevitablemente nosotros vamos a... Yo quiero venderle el derecho penal desde el punto de vista no solamente de la operación, sino de que ustedes tengan esa sensibilidad del penalista, se apliquen otras ramas del derecho. Difíciles. El derecho civil inevitable es una contienda de partes, es muy difícil de establecer. El constitucionalismo es difícil. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos una tradición... que en democracia y vigencia constitucional tuvimos muchas interrupciones. Y el derecho penal inevitablemente es como un derecho penal joven, nos hemos aplicado, es el que más creo que se adecuó a las nuevas realidades. Por supuesto que todo esto tiene procesos históricos. La relación que vamos a ver nosotros en los primeros delitos, que ahora vamos a empezar con delitos contra la propiedad, tenemos lo que se dice una construcción paradigmática de delitos. No vamos a tener inconveniente, porque nosotros vamos a proteger un bien casi nuclear. Podrá ser discutida la propiedad de muchos ámbitos, pero el concepto de propiedad, que en realidad es patrimonio, porque es un concepto más ajustado al 17 de la Constitución, sabemos de qué trata. Cuando nosotros decimos, bueno, existe tensiones, cuando el quiebre del principio de bienestar llevó a otra relación entre el Estado y los ciudadanos. En esto no soy libertario ni nada que se le parezca, pero inevitablemente el Estado convive y tiene intereses contrarios a veces a los ciudadanos. Pero no desde el punto de vista de las libertades, sino directamente porque el Estado debe subsistir aún o a pesar de los ciudadanos. Y esto no es una posición ni de izquierda, ni ultraliberal, ni nada que se le parezca. Porque es en el derecho donde se establece. Muchas veces es difícil establecer los principios constitucionales que se aplican al derecho penal y al derecho administrativo. De hablar del civil, inevitablemente lo que digo es que el espíritu del derecho penal debería aplicarse a otra rama del derecho. Como ustedes estudian derecho penal, yo lo único que les puedo transmitir a aquellos que no vayan a ser penalistas es transmitirles esa cosa de que la Constitución debe ser aplicada y no solamente de manera orgánica. Los únicos artículos que se aplican es la Constitución. Y cuando nosotros que aplicamos algunos, con todos los problemas que nosotros tenemos en el derecho penal y administrando inevitablemente una pena y un sistema carcelario que es un desastre, tratamos inevitablemente de hacer valer
las garantías constitucionales. Muchas veces se dice, y lo que subyace no tiene que ser una crítica, diciendo, bueno, al final, típico de algunos discursos, acá tienen más derechos los delincuentes que las personas. Lo que hay que preguntarse es que las garantías se aplican a aquellas personas que están presionizadas porque operan penalistas y en las otras ramas del derecho no operan con la misma sensibilidad constitucional que aplicamos nosotros. El problema no está en nosotros, está en la otra rama del derecho. De manera tal que aquel que sea civilista, administrativista, que le guste el derecho comercial, ojalá tenga en cuenta estos principios en el futuro. Por eso siempre digo que llevamos la décima espalda. Vamos a tener, por suerte, que ver nosotros delitos contra la propiedad. Ustedes ya tuvieron clases. ¿Tuvieron con el doctor Taza? ¿Con quién más tuvieron? Pueden hablar, es que es libre. Con Manuel. ¿Con Manuel qué vieron? Delitos contra la integridad sexual. Delitos contra la integridad sexual, empezaron. ¿Y qué más? Con Luciano. Bianchi. Con Luciano, Seguridad Pública. Con Luciano, sí, delitos contra la seguridad pública. Perfecto. Sí, vimos más que nada la tenencia y la aportación de armas también. Bueno, vimos más que nada eso en la clase. Bueno, nosotros vamos a empezar a ver delitos contra la propiedad. La primera clase, ustedes, bueno, tienen la mayoría un padre, ustedes pueden ver también que tienen en el blog, hay escrito algunas cuestiones que tienen que ver con esto, pero hoy nos vamos a ocupar en términos casi filosóficos de un artefacto. ¿De qué artefacto nos podemos, en términos filosóficos, no? No un artefacto del hogar, sino un artefacto. ¿Qué artefacto estaremos usando en el derecho humano? Este es el continente, que es el Código Penal. ¿Nosotros qué vamos a ver? ¿Qué van a ver ustedes conmigo y con los demás profesores? Al tipo penal. El tipo penal lo vamos a acceder de diferentes maneras. Hoy, ustedes tienen todos el Código Penal, tengan el Código Penal a mano, Vamos a ir por el primer paso. El primer paso es que ustedes del Código, leyendo el tipo penal, saquen algunas conclusiones, puedan diagramar una estructura. Imagínense, ahí me sale un poco ahí lo de letras. ¿Hay un profesor de letras acá? ¿O alguien que haya estudiado letras? No. Bueno, sujeto, predicado, objeto directo, todo eso lo vamos a ver, pero desde el punto de vista del tipo penal. Pero además vamos a tener la fortuna, por suerte, porque inevitablemente no siempre me tocó dar en estos temas en el revoleo. Bueno, ustedes habrán visto ayer delitos contra la seguridad pública con Luciano, tenencia, aportación. Van a ver que incluso les quedó un poco, ¿vieron la teoría general de los delitos contra la seguridad pública? Que son figuras de peligro común, que tienen subgrupos. Bueno, lo primero que nosotros vamos a ver son los bienes jurídicos protegidos. Si algo tiene el Código Penal en la forma nuclear, ustedes tienen el código acá, yo tengo un Código Penal, voy leyendo los tipos penales de la parte del Código Penal, que viene de la estructura del Código Penal del 21, que está por libros, títulos, capítulos. No es parado. Está bien organizado nuestro Código Penal. Nuestro Código Penal de 21 tiene varias características muy buenas. Muy buenas. Iba a decir un chiste que puede quedar grabado, que no. Pero bueno. Es increíble que pero este Código Penal, que no le hizo lugar al positivismo, que es progresista en muchas cuestiones, estaba hecho por un gobernador y conservador, ¿eh? O sea, inevitablemente, ¿qué sensibilidad tenían antes los conservadores? Pero bueno, es un chiste que capaz que alguno puede tomar a mal, pero estamos hablando de que, increíblemente, un gobernador de una provincia conservador con una sensibilidad increíble, y que incluso las anécdotas ustedes vean de Moreno. Pero en aquel momento no fuimos, siempre este código es un hito, es del 21. No fue sometido al positivismo jurídico. Tiene algunas cuestiones brillantes. Después van a ver lo que era la condena de ejecución condicional, por qué fue dado. Pero bueno, el consejo, eso es un tema distinto, pero que la historia
Por eso yo digo, es difícil a veces, y no es por... Para estudiar, ustedes que vean Creus es fantástico. Yo nunca pude estudiar de Creus. Me parece que es para gente muy brillante, Creus, porque es muy escueto, y es como que se apela a la memoria o no se apela a la memoria. Nosotros hemos estudiado en otra, de otra forma, con muchas más horas, pero más fácil. Porque nosotros agarrábamos un tratado que nos contaba un cuentito de cómo venía la condena de ejecución condicional, cuando salía en el campo de Frías Caballero. Bueno, toda una historia. Entonces te contaba y vos sabías de dónde venía el instituto. Ustedes hoy no lo pueden hacer, pero cuando ustedes vayan a estudiar Derecho Penal, siempre es bueno conocer la historia de dónde viene. No, lamentablemente. Uno puede decir, bueno, a mí me gusta Penal 1, vi la parte dogmática, sí, Belser, pero inevitablemente en el medio nuestra tradición germánica se hizo jabón con la gente. Y ese es el hecho cultural que llevó, no solamente la crisis de la concepción causalista y unilateralista de la imputación, sino que inevitablemente hubo procesos históricos que llevaron a tener el Código Penal que nosotros tenemos. Hay que decirlo un poco en las anécdotas y en la forma del tratado y en las anécdotas uno puede entender más los institutos. Ahora, para quedarse ustedes tranquilos, nosotros vamos a tomar lo que se da en clase. La clase, nosotros usan ustedes cualquier material, nosotros opinan lo que ustedes quieran, pero siempre que esté en algún autor. Nosotros conocemos casi todos los autores, me hablaban de un código documentado que no conocía, pero no importa. Hay una parte, el doctor Taza no quiere, pero hay un tratado o un código penal comentado que es bastante extenso del doctor Taza, pero también están las lecturas en el blog, las habrán visto. Usmen, Coquetén, miren, fíjense cómo vienen todas estas cuestiones para que ustedes lean. A veces, el leer, una de las cosas, yo aprendí derecho cuando leí para no estudiar, es increíble. Cuando leí para no estudiar, fue mi mejor momento. Es ahí donde entendí muchas cosas. Entonces leí un articulito que te explicaba algo del proceso. Ustedes se van a recibir de abogados, ustedes van a probar. Lo que ustedes deben saber, nosotros lo que tenemos que inculcarle es que tengan en algún momento, cuando ustedes den ese primer paso del estudio, se formen. Yo lo que quiero, a mí puede haber intereses en otros ámbitos de competencias profesionales, no sé. Yo lo que quiero es que sean buenos abogados y buenos operadores judiciales. A mí, que una defensa venga bien armada o una acusación fiscal venga bien armada, me favorece a mí. ¿Se entiende? Cuando uno, si no, inevitablemente... y a mí me conviene y les conviene a ustedes que ustedes sean lo más técnicos posible, porque esto también tiene su técnica, todo tiene su técnica. Cuando vamos a ver delitos contra la propiedad, yo les decía que ustedes van a ver que el tipo, no sé, ustedes vieron Ferrajoli, inflación penal, vieron lo de Ferrajoli, inflación penal en parte general, lo vieron, se lo nombraron, lo escucharon. Bueno, proceso de inflación penal es muy sencillo. Nosotros tenemos un gran derecho penal nuclear formado por 316 artículos que han sido modificados y casi todos los nuevos tipos penales tienen problemas técnicos, pero que están. Y después, si ustedes ven página 174 de mi libro, 134, llegamos hasta la página 600 y pico. Lo demás son leyes especiales, cuestiones que no pudieron ser agrupadas dentro del derecho penal nuclear. Alguna vez el doctor Zaffaroni quiso formar un digesto jurídico. Todo esto está lleno de discordancias, problemas, figuras superpuestas. Pero lo que nosotros tenemos que enseñar a ustedes de la parte especial es que arriben o aborden los tipos penales desde cierta comprensión. Yo no quiero... yo lo que quiero después, que ustedes sepan que hay una relación, por lo menos cuando ustedes vieron quizás tenencia, aportación de armas, quizás tenía que haber visto primero los delitos contra la seguridad pública, que tienen una construcción paradigmática, lo digo, del peligro común alemán, es donde está el incendio, el estrago, la inundación. Se van a encontrar, por ejemplo, un estrago rural. Y van a decir, pero ¿cómo? Si venimos con delito de peligro, este es uno de daño. Pero bueno, la riqueza rural fue protegida por el senador Guido ante el ataque de los anarquistas. Entonces, hay toda una cuestión histórica donde uno puede aprender.
donde el valor de la riqueza rural era tomado como en una figura como estrago, cuando en realidad era un daño agravado. Bueno, cuestiones, todo tiene algo de donde ocurre. Por supuesto que en un cuatrimestre nosotros no podemos dar, pero sí, yo cuando veo delitos contra la propiedad me encuentro con algunas cuestiones básicas. Primero, nuestro código penal está bien organizado, y cuando la figura no pertenece a ese grupo, por bienes jurídicos tutelados y subgrupos de esos bienes jurídicos. Vamos a lo que ustedes vieron, delitos contra la seguridad pública. Esos delitos empiezan con delitos contra la seguridad pública, atentados contra los medios de comunicación, después van a pasar a delitos contra el orden público, apología del crimen, asociación ilícita, después van subgrupos con carácter, la diferencia donde se van a presentar problemas con el delito político, delitos de traición, donde está establecida la seguridad de la nación como factor externo. Inevitablemente se sabía de que sin estado de guerra no había traición. Una famosa denuncia que contra la expresidenta, hoy vicepresidenta, que inevitablemente, más allá de lo que se opine, nunca podía haber existido traición porque no había un estado de guerra, por supuesto. Por eso, cuando uno incluso va a ser un denunciador serial, debe saber derecho penal. Y hay algo que en la política no existe, que son penalistas. Si alguien está en la política y quiere ser penalista, si algo no hay, no sé por qué, son penalistas. Así salen nuestras leyes. Puedo dar casos de todo tipo. Es más, otra vez, hubo un proceso histórico, podemos ver procesos históricos de penalización, donde ocurrió lo del 2001, el problema del 2001. Siempre digo de que hay que hablar de los procesos históricos cuando hay un poco de revisión histórica o podemos por lo menos hablarlos desde la lejanía. En ese momento hubo un cambio de la ley de quiebras, un cambio de la ley de subversión económica, y increíblemente cuando se produjo la fuga de todo ese dinero de parte de los bancos, bueno, una cuestión, lo primero que se hizo es que para negociar una deuda, para negociar una nueva ley de quiebras, para cuestión, se tomó el derecho penal. Increíblemente, en la banca internacional, en nuestros legisladores, en quien sea, se ve que no había un buen penalista. Y pasó lo que yo digo, por eso a veces que está grabado no me gusta, pero pasó la paradoja de el cabecita negra de un amigo mío. Tenía una cabecita negra, y no por no era peronista, sino era un pajarito, cabecita negra. Ese pajarito le abría la jaula, pero nunca, no sabía, él nunca había estado en libertad. De manera tal que cuando se produce ese proceso de desfalco y inevitable en 2001, que fue un desastre absoluto, hubo un sabotaje económico de parte de los bancos, grandes empresas, bueno, no importa. Eso es un tema que históricamente ocurrió. El tema es que cuando legislan, lo primero que sacan es una idea de sabotaje económico que venía de la época de la idea de la subvención de los secuestros en la época de la guerrilla, no importa. Les digo solo una cosa y no los quiero complicar. El tipo penal que revocaron, que fue como condición de los bancos para volver a negociar, que era no penar a los directores que habían vaciado los bancos, fue justo la figura que no se aplicaba. De manera tal que ellos, por no tener un penalista, la banca internacional, el poder de turno, no sé qué pasaba, nunca se dieron cuenta que podían haber sido juzgados. Pero ¿qué pasa? Fue como el cabecita negra, nunca supieron que estaba abierta la jaula. De manera tal que no hay buena técnica, no hay buena técnica desde el punto de vista penal. Vamos para el otro lado, porque ustedes pueden decir, bueno, está medio peroncho, está hablando en 2001, está hablando de corporaciones, está hablando de... No, vamos para el otro lado, porque el penalista inevitablemente, yo lo pongo del tamiz, yo tengo, hablo desde un margen inevitable, eso es algo que todos tenemos que decir. No viene al caso a decirlo, ¿no? Porque no lo quería decir, pero se habla desde un margen ideológico, pero que no tiene que ver con la política, sino tiene que ver con determinadas ideologías. Ahora, nos pasó con trata, con la LDR, vamos para el otro lado. Procesos históricos.
revolucionarios, avances en materia de lo que ustedes les parezca, el tema de violencia de género, contexto de violencia de género, e inevitablemente no hubo técnica penal para estos temas. Y es más, bueno, en materia de trata ustedes van a ver, yo tengo una posición 30 años trabajando en la justicia penal, y lo que menos queremos es causas penales. O sea, un penalista ya no quiere más prisión, de manera tal que el problema de la trata, el problema se resolvió en forma penal, lo resolvió la Justicia Federal de Mar del Plata de una manera a la cual pertenezco, exitosa, pero no se produjo el cambio en los otros órdenes, porque nosotros somos garrote nada más, es prisión, prisión y prisión. Los índices no fueron inevitables, fueron malos. O sea, uno pudo haber cerrado correctamente la Casita Azul, Madajo, todas las causas en las cuales intervenimos. Pero inevitablemente falta la otra cuestión, que es, como en materia de género, en materia de ley de identidad, bueno, lo que no tuvimos es que nosotros no respondemos, lo único que hacemos es meter a la gente presa. Las consecuencias incluso hasta son paradójicas. Por ejemplo, desde que está la ley de trata, el derecho penal siempre baja estándares. Los operadores que manejan el derecho penal bajan estándares. ¿Qué significa? Que los procesos de trata que trataban de ver el tráfico de personas en ciudades fronterizas, lo que lograron es inevitablemente que se bajen los estándares. Siempre se bajan los estándares. Nunca vamos a encontrar al super narcotraficante, sino al trafiadicto. Nunca vamos a encontrar a la gran red de explotación, sino inevitablemente alguna, si lo podemos decir en términos más nada más, y lo que hemos aumentado increíblemente es el proceso de prisionización de mujeres. Aumentó mucho la prisionización de mujeres porque inevitablemente el manejo del negocio es masculino, pero terminaron también siendo prisionizadas. Y nosotros, prisionizar no resuelve absolutamente nada. Pero bueno, también hay un debate previo que utilizó el derecho penal, que es la idea de provisionismo, muy discutible, la idea de provisionismo de la prostitución desde el feminismo y la idea del derecho penal. Una cuestión que es totalmente discutida, lo podemos ver particularmente, el uso de la herramienta penal siempre trae esas complicaciones. Nosotros, más que cárcel, embargos e inhibiciones, no podemos cumplir. Y sí limitar el castigo. Por eso, si no viene acompañado de un cambio cultural, si no viene acompañado de algo, inevitablemente lo único que vamos a hacer es meter gente en casa. Pero dentro de esto, nosotros lo que vamos a hacer es la delimitación. Por suerte, a mí me tocan delitos contra la propiedad. Nosotros vemos, ustedes ven el código, igual se mejoró, no sé quién dijo el tema del rescate a la víctima, lo vi ahí, se mejoró mucho, con el tiempo se está mejorando todo esto. El tema es el problema de la inserción laboral que pasa con el cupo trans, es todo inevitablemente es un cambio cultural que no se puede, se hace normativamente, pero que necesita de todo un proceso cultural, ¿no? Es inevitable eso. Al principio fue un poco, en materia de trata, fue un poco, porque salió la norma penal, lo único que había eran jueces penales, deteníamos proxenetas, explotadores, tratantes, y la prostituta, volvíamos a hacer otro allanamiento, deteníamos otro proxeneta y la prostituta era la misma. ¿Por qué? Porque inevitablemente habían estado aceitadas las organizaciones estatales, que ahora están mejor, del rescate de la víctima, pero bueno, sin inserción cultural. Es para el mal, porque nosotros, ¿qué teníamos? Que deteníamos al tratante, y quienes visitaban al tratante para llevarle comida, para que él les diera dinero y todo eso, la misma prostituta, inevitablemente tiene que ver con el tema cultural. Pero bueno, el derecho penal sirvió para que
para empezar a cambiar la conciencia. Inevitablemente en el prohibicionismo también tiene que haber hábitos culturales, ¿no? No consumir prostitución, cuestiones que uno tiene que tomarlo como hábito, porque si uno pena y el hábito cultural no cambia, es imposible. Bueno, vamos a un tema mucho más sencillo, que es el tema de delitos contra la propiedad. Si ustedes ven, título 6, ustedes vieron seguridad pública en un ámbito, una figura particular, que son los delitos de tenencia, de arma de guerra, portación. Acá vamos a ver que hay una sistemática. A partir del bien jurídico protegido. Siempre digo lo mismo, no sé si lo reitero, porque como no preparo mega clases, un poco que improviso para darle un poquito de... Pero no sé si hablé del bien jurídico. El bien jurídico protegido, lo que ocurre con el bien jurídico protegido es que, como en el derecho penal, cada instituto fallido es creado, queda concretado. La idea del bien jurídico protegido era una idea iluminista de que haya un sustrato único para todos los delitos, que algo tenía que tener, que todo delito tenía un único sustrato material, que era la lesión a un derecho subjetivo. Después, por la tradición, puede ser que no, pero en el consentimiento de la víctima, un autor Honig, en 1916, 1909, ya no recuerdo, descubrió que, o trató, no es que descubrió, se dio cuenta que los bienes jurídicos protegidos tenían o protegían distintos intereses, tal que no era la lesión de un derecho subjetivo. ¿Qué pasó? El bien jurídico protegido sirvió como que como objeto de limitación, no como empezó como instituto, sino inevitablemente como un objeto de protección. De manera tal que nosotros en los delitos contra la propiedad tenemos lo que suele llamar, los americanos llaman construcción, sería algo así como construcción paradigmática de delito. Los sajones son raros para el derecho penal, pero tienen algunas cosas bastante, ellos van mucho a la tradición histórica. Por ejemplo, ellos distinguen la construcción paradigmática de delito entre lo que es malo en sí, o sea, lo malo en sí mismo, una cuestión malo en sí, de las cuestiones prohibitivas. Lo que pueden decir, o cuestiones prohibidas. Lo que dicen es, hay cosas que son malas en sí mismo por tradición histórica, no por una valoración ni ética ni moral, solamente por una valoración del interés que se protege, por ejemplo, la propiedad. Y ellos ven, por ejemplo, hay tradiciones de que la propiedad se remonta al Génesis, pueblo judío, el tema de que fue el primer pueblo en el cual eran nómades y pastaban el ganado y se creó el ejército del concepto de propiedad a partir de ahí para proteger el ganado, no importa. Son cuestiones, quizás sea un cuento, como puede ser todo lo que dice la Biblia o no, pero inevitablemente lo que está describiendo es un proceso histórico. Y lo que podemos decir es que como construcción paradigmática todos sabemos que la propiedad es un interés que es protegido por la ley más allá de cualquier posición de que, no sé, alguna posición de izquierda, incluso empezó dentro del mismo catolicismo la idea de que, tomada después por Proudhon, de que el concepto de propiedad es el concepto de corrupción del derecho civil. Podemos plantearlo de esa manera, no sé si no me metería en el tema civil, pero bueno, es una construcción que viene inevitablemente, como casi todas las construcciones, y quizás acá alguien sabe más de izquierda, de... algunos glosadores católicos, ¿no? A veces nosotros lo dejamos así, siempre digo lo mismo. Dentro de tanta tradición histórica y de apropiación de conocimientos, es muy raro no escindir alguna teoría de toda nuestra tradición católica o religiosa, ¿no? Es como que, viste, ¿no? Un peronista, bueno, siempre va a decir... que Perón lo dijo, no sé, le hemos adjudicado un montón de frases, lo mismo que Lennon, que creo que nunca tuvo una frase, pero nosotros a Lennon le metemos frases hermosas que quizás nunca dijo, ¿no? Pero bueno, es como dice la canción de Versuito de Garabat, lo que no me gusta es el Lennon de Badía, o sea, era un Lennon muy edulcorado que no tenía que ver con la realidad, que era mucho más interesante el Lennon salvaje y complicado de personalidad que el que nosotros nos muestran, ¿no? Pero bueno, ¿todo esto qué significa? Que hay un proceso histórico. Los delitos contra la propiedad
nos vamos a encontrar con que tenemos una tradición de bien jurídico protegido, propiedad. Si yo le digo hacienda pública, es mucho más complejo. Ustedes vieron tenencia y portación de arma de guerra y les costó identificar la relación con seguridad pública, seguramente. Después van a ver objetos de delitos contra el orden público, donde dice, pero ¿cómo? El orden público, que es un concepto que es vago para, y la asociación ilícita en que afecta al orden público. Pero acá no tenemos problema, porque son contra, delitos contra la propiedad. Y además, dentro del título 6, quiero que lo vean, título 6, artículo 162, capítulo 1, quiero que vean el código, quiero que trabajemos con el código, porque la próxima clase, les digo, se les va a dar todas las teorías, va a quedar grabado en clase, es más, se me está yendo algunas barbaridades que no tengo que decir, no sé dónde queda grabado, si esto va a ser objeto de escucha ilegales, no sé, es increíble que te graben, es increíble que se graben en clases universitarias. Alguna vez fuimos a dar una charla, hace muchos años, a la universidad. Yo era alumno todavía, pero ya empezaba a trabajar en el derecho penal. Me pasó que nosotros hicimos con otro chico de acá una crítica a Luz Hulman respecto de crítica al derecho penal. Llegamos al Congreso en Rosario, éramos alumnos, y dice, uy, qué bueno que escribió sobre Hulman. Nosotros lo criticamos desde la Argentina total, porque lo hemos leído y hicimos un poco y dijimos, lo mejor para un Congreso es criticar al autor para poder ir y decir algo distinto. Llegamos al Congreso en Rosario y nos dicen, bueno, ustedes van a debatir sobre Hulman, qué bueno porque vino Luz Hulman al Congreso. Queríamos morir. 20 años, 21, es más, compartíamos más cosas con Luz Hulman de lo que pensábamos, pero bueno, habíamos hecho algo. Después Luz Hulman, bueno, amoroso, muy una persona inevitablemente que planteó la mirada del derecho penal desde otro lugar e incluso entendió nuestra mirada, pero bueno. De esto lo que digo es que inevitablemente nosotros vamos a ver que cuando fuimos a Santiago de Chile en una se permite carabineros le dicen, no, carabineros son los carabineros dentro de las universidades. Había una militarización, nosotros sabemos lo que ha pasado en Chile, el tema de su constitucionalismo subsidiario, que es algo propio de la Carta Magna, ¿no? Ellos cambiaron su constitución porque era subsidiario. ¿Por qué era subsidiario? Porque decía poderes previos a los cuales no lo afectaba la constitución, ¿se entiende? O sea, es como nosotros hablamos, todavía hubiésemos quedado los que ganaron la batalla de Caseros, algunos puede ocurrir también, porque en el fondo termina ocurriendo, pero con derechos constitucionales previos por haber ganado la batalla de Caseros. Iba a decir otra cosa, la batalla de Caseros, pero no lo es. Pero no importa. Porque está grabado, pero alguna vez lo pasé. Pero bueno, pasó, y tú decías, ¿cómo? Dejan a un carabinero detrás de un profesor. Bueno, de estas cuestiones uno tiene que ver que las modificaciones tienen que ver con procesos históricos. Ahora, nosotros de esto, del delito contra la propiedad, es muy sencillo. Pongámonos en penalistas aburridos. Tenemos, ustedes ven, delitos contra la propiedad. Capítulo, hurto. Me siguen, capítulo 1, vayan leyéndolo conmigo. Hurto. Capítulo 2, saltamos, 164, robo. Léalo así. Capítulo 3, abigeato. Tiene un escrito, ya les adelanto, es aburridísimo. Tiene algunas cosas interesantes, pero tiene algo escrito, tasa, lo ven directamente del blog. Capítulo 3, que sí vamos a ver, extorsión. Capítulo 4, estafas y otras defraudaciones. Esto nos da algunas cosas buenas. Primero, para el parcial, hurto, robo, ya le estoy dando lo que se va a tomar, extorsión, estafa y abigeato lo ven por su cuenta. Más no puedo hacer con ustedes, si ustedes quieren que cocine y lave, el distanciamiento social no lo permite. Bueno, listo, ya están tranquilos, ustedes saben que entra esto para el parcial. Los felicito, están aprobados, a mí no me interesa el examen, a ustedes. Ahora, tenemos una dinámica que quizás no se encuentra en otros tipos penales. El delito de hurto, el delito de robo, sí, el delito de extorsión y el delito de estafas y otras defraudaciones tienen una situación, van avanzando en forma compleja, arrancando o empezando en el hurto, que es una figura de apoderamiento,
hasta llegar a una figura de estafa donde ya no hay un apoderamiento, sino hay un desplazamiento patrimonial engañoso o ardidoso. Hay una evolución, vamos de lo simple a lo complicado. Y es más, esto se obtiene por una simple ley. Disculpe, doctor, estos son delitos económicos lo que está hablando usted, ¿verdad? No sería el término, son delitos contra el patrimonio. Ah, ok, gracias. También se está hablando hoy del orden económico, socioeconómico, en términos españoles, pero prefiero decir que es un delito contra el patrimonio. ¿Por qué? Porque el concepto de propiedad, ustedes lo van a ver, no explica, no explica el concepto de propiedad vinculado más al derecho civil, y nosotros lo que hablamos es patrimonio como conjunto de bienes de una persona. Van a encontrarse que se protegen bienes materiales, bienes personales e incluso bienes intelectuales en algunas figuras de informaciones especiales. No los quiero complicar, no los quiero aclarar. Lo que sí quiero que ustedes vean que hay una lógica acá, que no vamos a encontrar otros delitos. ¿Por qué? Porque esto es un delito nuclear casi trabajado. El hurto, que dijimos, si exageramos, que estaba en el Génesis, ¿no? Siempre digo, uno siguiera, parezco el de la serie El Reino, ¿no? Iba a decir también, si uno habla de la institución de los jueces, la primera vez que aparece la institución de los jueces es cuando Noé, y así se nombra en la Biblia, baja con las 12 tablas y se encuentra con un descalabro total y pone los jueces que no tenía que poner. Pero eso es otro tema que sigue ocurriendo. El hurto es la figura más sencilla. Y ahora vamos a ver, en el 162, quiero que lo lean con precisión, se van a encontrar que con la mera lectura algo ustedes tienen que saber, por lo menos dividir proposiciones. Ya no digo, ¿no?, sujeto ni predicado, ni objeto directo, proposiciones. En el 162, como todos los tipos penales, vamos a empezar, ¿por qué? Por la pena. ¿Importa la pena? Que ustedes sepan la pena, la verdad, no importa mucho. Salvo que la pena sea en relación a otra figura y sepamos de que quizás haya algún problema en concursal en hacer que una figura más gravosa pueda subsumir a una figura menor. Pero inevitablemente es para el caso. Algo que tiene Penal 2, vamos a solamente usar los institutos para el caso. Así ustedes van aprendiendo con el tipo penal los otros institutos que vieron en la parte general. El tipo penal siempre va a ser una excusa para que ustedes ejerciten sus conocimientos dogmáticos. Pero como ustedes no ejercitaron conocimientos dogmáticos y ya se olvidaron de Penal 1, la idea es que ustedes más adelante, en un futuro, imagínense, nosotros nos encontramos con que estamos sentados, de un día para el otro aparece una ley de trata, complicadísima. Modifican los delitos sexuales, de integridad sexual. Pasa hoy con el tema del aborto, estuvo hasta hace poco el tema del aborto. Todas cuestiones en las cuales ustedes se encuentran con el tiempo penal y deben analizarlo. Para eso nos vamos a encontrar con el artefacto, que es, ¿ustedes cómo separarían en proposiciones? Ya le adelanté que la primera es la pena. A la figura del 162. ¿Qué dice? El que se apodera ilegítimamente de una cosa, mueble total o parcialmente. Los escucho. El que quiera, ¿no? Acá no hay ninguna obligación. En una, dos partes, tres partes, cuatro partes, cinco partes, dos partes. Esto es una cosa. No tienen por qué definirla. No vamos a definir las cosas, sino simplemente identificarlas, ¿eh? Dice, ¿cuatro que se... partes? ¿Y cuáles son? ¿Partes? El que se apoderare ilegítimamente, sí. Esas serían dos. De una cosa mueble la tercera y total o parcialmente ajena la cuarta. ¿Puede ser? No sé. No hay problema en no saber, ni arriesguemos, equivoquemos. No, acá no se evalúa absolutamente. Es más, les digo que no me importa la examinación, sino que ustedes reflexionen. No. No entiendo la pregunta, profe. ¿Qué? Repítala. De la lectura que ustedes agrupen en proposiciones, queda, esto tiene sentido por un lado, esto tiene sentido por el otro. Por ejemplo, yo le dije, la pena era algo que terminó en la coma. La pena del tipo penal. Después dice, el que se apodera ilegítimamente de la cosa mueble total o parcialmente ajena. ¿Cómo lo separarían si fuera un sujeto y predicado? Si yo le digo, llovió.
El jardinero paseó el perro. Ustedes van a saber ordenar cuál es el sujeto. Lo que digo es, primero, ¿cuál es el núcleo de un tipo penal? La acción típica. La acción típica. Buscamos la acción típica. Como el verbo, es bastante parecido. Como el verbo en el apoderarse sería. Apoderarse, muy bien. El que... Ya al decir apoderarse, ustedes se están separando ilegítimamente, correctamente, no importan las razones, pero correctamente dijeron apoderarse e ilegítimamente lo corrieron. ¿Por qué? Porque inevitablemente eso es un elemento normativo que va a caracterizar al verbo apoderarse. Sí. Como elemento normativo va a ser objetivo dentro del tipo objetivo. También podemos hablar en términos, no quise decir cuál es el tipo objetivo, cuál es el tipo subjetivo, porque después lo vamos a ver en la segunda parte. ¿Qué otra cosa? Me dijeron apoderarse, bien, verbo típico. Y legítimamente dije que es un elemento normativo que va a caracterizar cuando el apoderamiento va a ser hurto. ¿Me siguen? Un circunstancial de modo es. De una cosa. Claro, algunos le pueden decir, lo que nosotros decimos, muchos le dicen... Es modalidad de acción, algunos le dicen, pero inevitablemente es un elemento normativo desde el punto de vista técnico. De una cosa total o parcialmente ajena va a ser un objeto, el objeto del hurto. Es una cosa, mueble, total o parcialmente ajena. Después ustedes van a ver, porque esto es lo que quiero que ustedes vayan viendo, a partir de lo que nosotros vamos dando, es que tienen que ver la acción típica. ¿Saben qué es apoderarse? Van a ver en el libro, bueno, qué es el tema de apoderarse, porque ahí va a surgir la primera situación. Esto es muy interesante, este tipo penal va a ser interesante de que, para ver las teorías de las acciones constitutivas del apoderamiento. ¿Por qué? Porque hay teorías respecto de esto. Inevitablemente apoderarse tiene una fase ejecutiva y otra fase ejecutiva que tiene el desapoderamiento. No basta con apoderarse, sino desapoderar a otra persona. Y ustedes van a ver las teorías, si es que lo ven, que desde la ablatio rei, que era tomar, poner la mano sobre la cosa, hasta la teoría del desapoderamiento, se van a encontrar diferentes momentos en los cuales hay anticipaciones punitivas, porque poner la mano ya consumaría el delito, o desapoderar al otro ya lleva de que no solamente se apodere, sino que desapodere al otro, en dos fases ejecutivas, que es la teoría de la disponibilidad. Cuando la persona puede disponer de esa cosa, les digo la última teoría, es donde va a estar consumado el hurto. Hasta tanto, ¿qué va a ser? Una tentativa. Disculpe, profesor. ¿Sí? A mí me quedé pensando en lo anterior, en lo de apoderarse y legítimamente, y me quedó una duda. No entiendo por qué, o sea, para mí la acción típica, yo hubiese dicho que es apoderarse ilegítimamente, porque si te apoderás y no es ilegítimamente, no es típica la acción. Por supuesto. Lo que pasa es que ilegítimamente le va a denotar los elementos normativos para qué casos el apoderamiento de una cosa que sea legítimo podemos tener un error, y después vamos a ir sobre un error, sobre la acción típica, un error de tipo diciendo yo creo que me estoy apoderando ilegítimamente de algo que quizás yo soy dueño. Inevitablemente no se va a cometer el delito. Pero cuidado, en esto, no quería decirlo, hay modalidades que van a denotar cuestiones. Por ejemplo, esto es un elemento normativo que no tiene que ver con que nosotros veamos, ustedes ya vieron un elemento normativo que pertenece al tipo objetivo en la tenencia o en la aportación. Que la tenencia o aportación, ahora lo han visto con otro profesor, creo que Luciano, sin la debida autorización legal, elemento normativo. Es más, algunos dijeron que sin la debida autorización legal o el apoder o el ilegítimo, lo saco lo de la teoría sin debida autorización legal a la ilegitimidad, se hablaba de que era un pleonasmo de antijudicidad. ¿Por qué? Porque era un juicio que debería verse en la antijudicidad. Sin embargo, no es, simplemente es un elemento normativo que va a decir que el apoderamiento es ilegítimo y las características del ilegítimo, no se los quiero adelantar porque lo tienen que ver ustedes, van a tener que ver también cuándo es ilegítimo un apoderamiento para que sea otro. ¿Me siguen? Bueno. Lo pleonásmico de la antijudicidad tiene que ver con alguna confusión que se hablaba en la tenencia, porque había lo que se llamaba la teoría de los elementos negativos del tipo. Si ya me meto en dogmático, los voy
les voy a quemar la cabeza y yo también me pongo un poco pero les voy a decir, Jacqueline. Ustedes vieron la teoría del elemento generativo de un tipo, fue una ustedes saben que las concepciones del delito son acción típica, antijurídica, culpable, hablaban de reprochable, diferentes cuestiones. Había una teoría, que es la teoría de los elementos negativos del tipo, que dice que dentro del juicio de tipicidad debería ser su juicio de antijuridicidad. ¿Para qué? Para anticipar. Entonces lo que se decía es que casi siempre la tipicidad, no había que hablar de antijuridicidad, porque ya que la conducta sea típica, era culpable y no necesitaba ser antijurídica. Se le quitaba a esa posición tripartita una, y era una posición bipartita. Yo me acuerdo, por ejemplo, ha escrito esas teorías, en nuestro país estaba Café Soulos, que lo tomaba para la confesión, y que fue abogado de Menem en el tema armas. Bueno, pero si yo me voy a ir por las ramas, inevitablemente después lo podemos seguir conversando. Pero tenemos... Ahora, algo más. Dijimos, apoderarse, hurto, ilegítimamente, de una cosa, mueble total o parcialmente ajena. Tenemos la pena. Falta algo. Falta algo. ¿El sujeto? Exactamente. ¿Y cuál es el sujeto? Sujeto tácito. No. El sujeto tácito es de cosas. Sí. Está bien, pero no es sujeto tácito. Está bien, pero ¿cuál es la parte del sujeto acá? Puede ser cualquier persona. Claro. Muy bien. El que significa, el que es un delito de tipo general, no es un tipo especial propio. Cuando ustedes vayan a ver algún delito donde dice el funcionario público que, o en forma negativa, ese es un caso en el cual es un delito especial propio, pues dice... O, por ejemplo, un delito general, pero que excluye ciertas personas dentro de la especialidad, el curanderismo. Ya me voy a todos los tipos penales y les hago un lío bárbaro. 208, inciso primero, el que sin el arte de curar la profesión, o sea que todo aquel, cualquier persona, pero que no sea médico, puede realizar el curanderismo. 208, inciso primero. Lo que digo es que el que también nos va a denotar algo, o sea, ustedes de la mera lectura ya están diciendo, bueno, correctamente dijo Juan Pedro Iarussi, hizo como una cuestión donde dice, bueno, legítimamente quizás es algo medio pleonásmico de antijuridicidad, no, estuvo bien, pero lo que vamos a decir es que es un elemento normativo. Si ustedes van a otro tipo penal donde dicen, che, con malicia, con ánimo de lucro, con el fin de contribuir a la comisión de delitos de peligro común, de seguridad pública, 186, el que no vieron, que es en el primer párrafo, usted vino en el inciso segundo, 189, bueno, en el primer párrafo, van a encontrarse con elementos subjetivos, porque la pregunta es, ¿el tipo objetivo cuál es acá? Ya con lo que vieron en penal 1, del 162. Lo que estamos haciendo es ejercitar un poco, le contaba la otra vez que cuando, yo toco la batería, pero quería tocar, siempre digo que el del baterista quiere ser guitarrista, y el guitarrista quiere ser cantante, y dejar la guitarra. No sé por qué, pero bueno, luego agarré la guitarra, y cuando iba a clases tenía un profesor que nos ponía a hablar de música y zafaba. Y entré con un profesor que me decía, bueno, vamos a trabajar la obra, y ahí era complicado, tenía que agarrar y ponerme a tocar esto. Con la batería nunca tuve problema porque me gusta, y es más, me gusta pegarle a una goma, una cosa medio loca, pero bueno, nosotros hacemos eso. Dentro de los hábitos, creo que lo dije recién, es increíble, pero cuando empecé a estudiar, un profesor de batería me ataba los brazos para que no los abriera. Inevitablemente, una forma un poco disciplinada, rigurosa, medio exagerada, como la película, que no sé si la vieron, yo no la vi porque me pareció una exageración, que es la de esa de que el profesor de batería acosa al chico que no sé cómo se llama, no, gana un Oscar o algo así. ¿Eh? Whiplash, me pareció un poco. ¿Eh? Whiplash se llama esa película. Whiplash, me pareció un poco, es un poco exagerado. Y además no la vi porque no usaron un baterista para el puesto de baterista. Con el hambre que hay con los músicos hoy, y más con la pandemia, ayer hablaba con un amigo que justo abrió la sala de ensayo en 2019, imagínense cómo está, pobre, y da clases por 300, 400 pesos, es tremenda la situación de los músicos. Así que bueno, imagínense, y usan un actor y no un músico.
podían haber usado matriz. ¿Qué músicos han perdido en esta pandemia? Bueno, no por la pandemia, sino por bueno, el abuso de sustancias. No, no, no. Hace poco murió baterista de Slipknot. Una banda así de, a mí me gusta también un poco el death metal, el metal progresivo, todo eso. Pero por el doble bombo, es otra cosa. Bueno, seguimos. El otro día murió el bajista de ZZ, ¿no? Sí, ¿cuál? Murió Piltrafa, el cantante de Los Violadores. Ah, ese no lo tenía. El cantante de Los Violadores. Yo no quiero represión. Muy, muy bueno. Una banda punk, una de las primeras bandas punk cuando nosotros lo íbamos a ver. Había pocos punk. Había una guerra, había dos tribus, los metálicos que éramos nosotros y los punk. Era una tribu que no nos podíamos cruzar. No cruzábamos, en realidad. No nos íbamos mucho. Pero había pocos punk. Ya no hay punk, lo que es punk. Son más, por un lado, de. El punk es como que ahora es más. No utiliza el hop ni esas cosas raras que ve. Ni tampoco los glameros que usaban al estilo Bon Jovi para el pelo y se ponían como un spray que usaban las mujeres, tipo permanente. Era tremendo. Era tremendo. Bueno, pero bueno, esas son cuestiones. Había un famoso concurso colegial donde se tocaban el pairo, donde estaba lo que era concurso o guerra de bandas. De los colegios. Ahí, bueno, se armaba, había hinchada, todo eso, y tocábamos todos horribles. Pero bueno, ahora hay buenos músicos. Pero bueno, lo que sí, ustedes ven músicos, pero hay un rudimento, si estuvieran rodeando de amor, hay un rudimento, hay circo, pero hay técnica, que es lo que ustedes tienen que tener. Para hacer un poco de circo en materia de. Para dar una buena. Imagínense, para dar una buena oratoria o tener en un juicio, necesita un poco de técnica. Y esto se aprende con los libros, ¿no? Como con la batería estar inevitablemente como una goma pegándole. Subo de vez en cuando en Instagram algunos temas que grabo con mi batería electrónica en algunas pistas. No se puede subir mucho porque los derechos no me los. Tengo que hacer pistas alternativas porque no te dejan. Pero bueno, algún día después no te dejan subirlo por el tema de los derechos de así que bueno, uso pista alternativa. Pero bueno, un día después le doy mi Instagram para que me sigan. Tengo seguidores de mi mujer, mis sobrinos y nadie más. Pero bueno, algún día quise ser una estrella de rock and roll y terminé siendo un magistrado, una cosa de loco. Bueno, seguimos. El hurto, el que ya vimos. Ahora, si nosotros pasemos en la lectura a robo, sabemos que en el robo hay algo fundamental. La primer parte, saquen la pena, es igual a la del hurto, si ustedes lo ven. Quiero que lo visualicen. Primero visualizar. Hagan visualización, creo que ahora en el coaching hablan de la visualización, todos. Visualicen sus objetivos y ahora visualicen el código. La primera parte dice, el que se apodere legítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena. Seguimos. Todo lo que vamos a estudiar respecto a la acción típica de apoderamiento, más todo se va a aplicar para el robo. Pero además, en el robo, ¿qué va a haber? Se agrega la violencia en la acción típica. ¿Y qué más? No es la violencia. ¿Es la fuerza en qué y violencia en qué? ¿En quién? Fuerza en las cosas y violencia en el lugar antes del robo. No. ¿Violencia en dónde? Las personas. En las personas. ¿Por qué? Porque la fuerza va a ser con las cosas, la violencia con las personas. Y en la violencia, claro, lo que va a ocurrir es que va a haber robo cuando la violencia ocurra en otros momentos, inevitablemente. Que además aclaran que no son momentos en los cuales se está cometiendo el robo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué dice? La violencia tenga lugar antes del robo para facilitarlo. Estamos hablando de un tiempo donde se ejerce la violencia para después cometer el robo. En el acto de cometerlo, lógico, es como el chiste del que tenga perro lo ate y el que no, no, si es en el acto de cometerlo. Y después
de cometido para procurar su impunidad. De manera tal que nosotros, eso lo van a ver ustedes, no los quiero, van a encontrar. Perdón, ¿la diferencia entre hurto y robo qué es? ¿Que en el robo se ejerce violencia? En el robo tenemos la teoría del hurto, el robo, y no, es todas las características del hurto, más la fuerza en las cosas, más la violencia en la persona. Y la violencia de la persona puede ser antes, durante o con posterioridad según el objetivo del delito de robo. Pero ustedes más o menos lo tienen en cuenta, ¿no? Porque uno también lo que tiene es que hay un sentido mundano de las cosas. Siempre decimos que la interpretación de hecho penal no tiene que ver, cuando hablamos de ilegítimamente tomar propiedad, no tiene que ver con conceptos civiles. Cuando veamos algunas cuestiones podemos referenciar cosas muebles a conceptos civiles, pero también son sentidos mundanos. Los hinchas de Boca, cuando vieron lo de la Conmebol, dijeron, bueno, nos robaron la serie con dinero. Usaron la palabra robo. Robo, bueno. Tiene un sentido mundano. Sin embargo, el robo es lo que es el hurto, un apoderamiento ilegítimo sobre un mismo objeto, pero con estas características. Cuando hay fuerza en las cosas o violencia en las personas, y según el momento de la violencia vamos a tener robo. Seguimos. ¿Por qué? Porque nosotros lo que nos vamos a encontrar acá es con inciso 163, que es una locura, 166, nos vamos a encontrar con el 165 paradigmático, que es el robo con homicidio, el robo seguido de muerte, una de las características que inevitablemente se ha discutido mucho, y que hay en el blog, estudienlo de ahí, están todas las posiciones, pero nosotros lo vamos a ver. Todo lo que estudiando lo vamos a ver en la próxima clase. Lo que quiero es que lo vayan pensando, no es que a Vigiato lo ven por lo del titular, y después vamos a la extorsión. Lo que digo es que nosotros pensemos que estamos viendo en los delitos contra la propiedad, a medida que avanzamos, mayor complejidad en los tipos penales. Por ejemplo, vimos en el hurto, el famoso caso empieza, ¿por qué? Por los delitos de apoderamiento, el caso del apoderamiento. En la acción constitutiva, ustedes se van a encontrar con qué, con la acción constitutiva en las diferentes teorías que van desde tomar la mano, poner la mano sobre la cosa, la ablatio rey, hasta la teoría, ustedes van a ver distinta más, remoción de la cosa, hasta la teoría de la disponibilidad, donde la fase ejecutiva en el apoderamiento para ser consumado debe también valorarse el desapoderamiento, cuando se produce el desapoderamiento. Todo tiene que ver en estos casos, y nosotros vamos a la parte especial, muchas veces cuestiones vinculadas a la consumación, a los concursos de delitos, acá vamos a ver. Existen, lo que ustedes saben, la tentativa, las ideas, ¿no? La idea, regla 12 de Ulpiano, no me acuerdo, ideas no se penan, no sé si era 12 o regla, después preparación del delito, actos preparatorios, comienzo de ejecución, ejecución y posconsumación. ¿Por qué? Porque la posconsumación del delito, que puede ser el apoderamiento, también pueden ocurrir cuestiones que tienen que ver con el beneficio. Ahora, paradójicamente siempre uno lo ve de esta manera y después cuando aprende las teorías de la anticipación punitiva, se encuentra, por ejemplo, en la época de algún tribunal imperial alemán, los criterios jurisprudenciales de lo que se llamaban los delitos de tentativa, donde se decía que aquel gitano que era punguista y subía a uno de esos trolebús, no sé cómo se le dice, esos, los que hay en San Francisco, ni me acuerdo. Bueno, ya el fallo que decía era tentativa, ¿por qué? Porque se utilizaba en ese caso el índice, indicios de procuridad delictiva e incluso también discriminación. O sea, un gitano que sube a un transporte público es para robar. Y bueno, lo mismo el acecho en los delitos constitucionales, en casos de violación, abusos sexuales, aquel que tenía antecedentes y acechaba también se consideraba tentativo, cosa que ahora no se utiliza más. En alguna vez, en el código, ustedes van a ver en el código de procedimiento, nosotros al principio, hace muchos años se utilizaba lo que era la prueba tasada. La prueba tasada se utilizaban índices que estaban estandarizados por la jurisprudencia y por el mismo código. Y se hablaba de índice de proclividad delictiva, o sea, aquel que estaba cerca o en las inmediaciones de un lugar donde se cometió un robo y era ladrón, los sospechosos de siempre, bueno, entonces ya no se usa más, inevitablemente ustedes van a ver en procesal que las reglas son de la sana. Sigo. Vamos viendo la complejidad. Extorsión. En la extorsión, lo que vamos a ver nosotros
es que ya se complejiza la conducta y ya no vamos a tener una situación de apoderamiento. Lo que vamos a ver, y que lo vamos a ver en clase, es un mix entre una figura contra la propiedad y un delito más grave, que es contra la libertad. Y esa figura contra la libertad queda supeditada al delito contra la propiedad. ¿Por qué? Porque lo que se denota en este caso es un delito contra la propiedad, a pesar de que siempre la afectación a la libertad va a ser más importante que la de la propiedad. Pero ahí vamos a encontrar medios ya comisivos, particulares, modos, porque vamos a ver intimidación, simulación. Fíjense, 168, quiero que lo lean y me digan cuál es la acción típica. Con eso, tema resuelto. Puede ser obligar a otro a entregar, enviar, depositar o poner a su disposición o a la tercera cosa, dinero, documento, eso. Sí. Como un... les cuento, cuando se toma extorsión, lo que ocurre es que muchos dicen la acción es entregar, enviar, y en realidad esa es la acción que es pedida a través de la obligación. La acción típica es obligar acá. ¿Se entiende? Lo que pasa es que la complejidad de la dinámica comisiva del delito lo lleva a que hablemos primero de los medios. ¿Cómo? Obligamos a una persona a hacer tal acción y respecto de determinados objetos, porque tenemos la extorsión simple y después la extorsión documental en el segundo párrafo. No importa, eso lo vamos a ver, incluso en una clase entera se va a ver todo. Lo que quiero es que vayan pensando y vayan analizando todo lo que van a ver. Llegamos incluso, bueno, bien, ¿no?, a las estafas. Y las estafas vamos a tener ya no un apoderamiento, ya no un apoderamiento con fuerza, con las características de fuerza, violencia y violencia según los momentos, sino que acá lo que vamos a tener ya no es el apoderamiento, sino un desapoderamiento engañoso. Va a haber un desplazamiento patrimonial de parte donde acá la víctima es quien desplaza al otro a través de un engaño, un ardid, después vamos a ver la teoría general del engaño, y donde se produce lo que es una disposición patrimonial. O sea, es distinto. Vemos que vamos perfeccionando desde el delito contra la propiedad, la forma más común, que es la de apoderamiento, hasta las formas complejas de apoderamiento. Un delito, vamos a ver, en el abigeato se verá solamente por la riqueza rural del bien, y lo pueden ver por su parte, pero no es importante. La extorsión, una figura mixta que conjuga el delito contra la propiedad y contra la libertad, y después el 172. Bueno, terminando. Lo terminamos a las 8, ¿no? Yo soy de edad medio que me voy por las ramas. Primer objetivo. Saben que con nosotros primera parte va a llegar seguro. Hurto, robo, extorsión y estafa. Después de la estafa, ustedes en cierto sentido van a tener las estafas especiales, después las estafas agravadas y las atenuadas. Imagínense que toda esta distinción es mucho, no vamos a ver estas cosas, sino hasta la segunda parte incluso. Lo importante acá, y en esto, en los últimos minutos quiero decirlo, en 96, año 96, primeras camadas, lo que di clase, año 96. Muchos no sé, nacieron después, ¿no? Hay mucho que vencer de. No sé. Bueno, 96. Y esto fuera del contenido. Traten de leer previamente, traten de fijar que el apoderamiento no es sustracción, por ejemplo. Que como pasó, ustedes vieron tenencia, aportación. Nosotros tomamos, por ejemplo, una corrección, no sé si ahora alguno estuvo, no quiero tampoco personalizar, por no decir, pero inevitablemente no salían de la palabra calzado, pero ustedes entienden, decía, sí, nosotros sabemos lo que dice el código, y que portación o tenencia no es andar calzado ni calzar. Lo que digo es que el verbo típico debe ser preciso. Y ahí hay un poco de memoria, comprensión, memoria, comprensión, memoria, comprensión. El trabajo. Debe haber una rutina, un rudimento de lectura, donde yo sé que es difícil, como se estudia ahora, como se accede a la información de ahora, ¿no? Antes se lee un libraco así, un embole terrible, y después era más fácil la lectura. Quizás hoy ustedes
han sido educados quizá para ser, no sé, programadores, ingenieros, psicólogos, parte más afectiva, y justo esta parte es un poco dura en el ámbito del estudio, pero traten de traten de tener cierta disciplina en la lectura, traten de leer, busquen, y por ejemplo, lo hemos visto, ¿no?, en otros exámenes, y yo lo que digo es que quizás van a probar, eso no importa, pero lo que no deben es bajar los estándares de exigencia para ustedes cuando ustedes sean profesionales. El derecho de conocerlo. No se opina antes, una cosa, ¿viste? Uno como, hay como un pensamiento mágico de que las cosas salen, ¿entiendes? Lo decíamos en la música, te colgás la guitarrita, no alcanza con el colgarse de la guitarrita, dejarse el pelo largo, vestirse como un intelectual, y no, que un intelectual lee, Borges no tenía ninguna característica física de un intelectual, pero bueno, lo que digo es que, y el abogado debe leer, esto no es para ahora, ustedes van a aprobar, nada dice que desaprueben si son buenos o malos penalistas, y el límite lo ponen ustedes, ustedes quieren levantar un poquito de vara para ustedes, en el futuro cuando ejerzan la profesión, tampoco ser tan duro como se decían, de que, como decían nosotros, ustedes no estudian, no, nosotros fuimos creados en un ámbito en el cual hay cosas buenas, cosas malas. Las cosas buenas es que nos decía, el estudio es dinero. Hoy ya no se te dice más eso. El estudio es éxito, no es necesario. Pero bueno, si nos decimos, si hacemos un deporte, vamos a pegarle muchas veces a la pelota. Y no sé, en Wall Street decían, una persona que conocí en Wall Street, cada idioma es $1,000,000. Bueno, no es tampoco eso, pero sí lo que digo es que ustedes, no para esto, no ahora que están en el, pueden desaprobar, pueden, pero cuando ustedes se dediquen a algo, traten de leerlo, traten de ver la historia, traten de vincularse con principalmente los textos. Sé que es difícil, sé que son de otra, son más de generaciones de la computación, algo más de instantaneidad, pero es complicado el derecho. Es complicado para eso. No pasó. Si ustedes van a... Casi los exámenes no han sido buenos, en su mayoría, a pesar de haber aprobado, siendo libro abierto. Es increíble, pero bueno. Pero nos ha pasado que, siendo libro abierto, con el texto abierto, no lo pueden contestar. No los casos prácticos, los cuales creo, y en esto hay una grieta, no deben darse casos prácticos si uno no tiene los rudimentos. Uno no puede salir a tocar un rock and roll si no sabe el unión del 4/4. Es lo mismo, acá tenemos que saber bien el contexto para después, porque si no, terminan diciendo a mí me parece, y inevitablemente es complicado. Ahora, porque todos como que quieren saber, quieren conocer, pero inevitable, hay que ir primero al tipo penal, a las doctrinas, a las teorías, para después poder salir al caso. De manera tal que nosotros lo que tenemos es troncar. Vimos lo que es el hurto, ustedes van a ver las teorías, van a ver su propio libro, el que tengan, lo van a examinar, ver esto se dijo, no se dijo, cuáles son las teorías, se va leyendo. Lean, traten de saber lo que es importante, y bueno, es un hábito para el futuro, ¿no? Para el futuro. No sé, nos ha pasado que nosotros hemos tenido la mayoría de los casos, espero que no les ocurra, al libro abierto. Cuando pongan Wikipedia, pongan Código Penal Argentino. Porque la primera búsqueda, si no ponen, es el mexicano. Y van a poner los artículos del Código Mexicano. Que gracias a Dios lo aprendimos gracias a ustedes. Pero es verdad, es un hábito. Traten por lo menos de poner Código Penal Argentino. Y traten de ver que en Wikipedia puede haber una fake también. Y también el conocimiento. Uno tiene que ver este libro y tiene que ver el otro y ver cómo se pensaba. Pero eso en el futuro, no ahora. Ustedes estudien, el que quiera ser penalista va leyendo y dice, bueno, esta hora me la dedico a leer algo, a ver qué es esto, porque inevitablemente siempre decimos lo mismo. A mí en filosofía del derecho me dijeron también, dogmáticamente, como uno reza todo eso, Hering, interés jurídicamente protegido. Pero no me dijeron que era el libro que se llamaba La lucha del derecho, que era mucho más complejo de lo que se decía. Bueno, tampoco es significarlo todo a través de los procesos históricos, que ustedes lo van a hacer con su tiempo, pero sí por lo menos la parte dogmática
de qué quiso decir el legislador, qué se puede ver, que lo tengan. Traten de leerlo, van a aprobar, les va a ir bien. Y el que desaprueba sabe que tiene la libre, prepara un tema, dice, estuve en la clase, llegué hasta el primer parcial, segundo parcial. Pero traten ustedes de, en el futuro, tratar de mostrar esos buenos hábitos de lectura y de estudio. Que al único que le van a servir es a ustedes. Y no tampoco con ese concepto, dicen, bueno, el estudio es plata, el estudio es éxito, pero cuidado. Hay algunos viejos cansados que hay jóvenes que no pueden competir, es increíble, ¿no? Bueno, si hay chicos que entran en primera y se acalambran, es por los nervios también, porque no tienen la preparación física de los más grandes. Bueno, todo es así, ustedes tienen que reemplazarnos y mejorarnos, porque si no queda una generación en la cual en determinadas ramas siguen utilizando. Esto es un proceso en el cual no es crítica generacional. Pero, y tampoco es crítica de ese tipo de... Usted, algunos sabrá de negocios, y lo que pasó respecto de algunas generaciones, está bien, se buscaron los top dog que son capaces de secuestrar a tu madre, pero bueno, Disney se fue a buscar el de Coca-Cola, el de Pepsi, y volvieron los de 70 años, que eran unos top dog, como se dicen directivos, totalmente agresivos, y con una impronta que ustedes en algún momento... técnicamente lo tienen que tener. La agresividad y esa cuestión la tengan en la lectura, en la inquietud, den el paso primero ustedes para después progresar. Bueno, es una cuestión simplemente de... A mí me cuesta, yo soy medio como que no quiero que la gente sea feliz, no quiero, no, pero si van a estudiar Derecho, no es que me digan, arraché, agarrar un libro, ponete a estudiar, o te ato las manos para que no toques con los brazos abiertos, pero algo de técnica tiene que haber. Yo bien que para poner la pelotita en el tenis, siempre en el mismo lugar, mi dejado del corazón está pegándole, entrenando 4 turnos, 8 horas. Si no, no le sale ahí. Bueno, y esto es parecido. La acción típica, por lo menos, la tienen que tener sabida, ¿no? Porque imagínense que ustedes, al momento de querer decir la acción típica, van a decir, en vez de obligar, van a decir cualquier otra cosa, van a decir, es parecida. Totalmente, yo entiendo lo que quieren decir, pero no es lo que dice la norma. Bueno, así que me alegro, espero que les haya gustado la clase. La próxima va a ser todavía más técnica, se va a dar en clase, con lo que se da en clase, rinden, y creo que es múltiple choice, así que van a probar todos los casos prácticos, si hay algún caso práctico, no determina, pero traten de ir leyendo para la próxima clase, que se va a ver hurto, hurto agravado 162, ya les doy el cronograma para la próxima clase, que es 162. Y robo, y hurto y hurto agravado. De robo ustedes ya lo saben, vayan leyendo robo también. Bueno, no es tanto, y espero que les haya gustado la clase, y la próxima seguramente les va a tocar con Julio Ortiz, si no soy yo. Bueno, estoy de las 4:30, ya estoy medio agotado. Y bueno, como dice este cuadro que tengo yo, ojalá que el sur sea el norte, y que no es la canción de este muchacho Arjona, Uribur. Gracias, doctor. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, profesor. Hasta luego. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Muchas gracias, profesor. Gracias.